Bueno, estamos aquí en el Día de los Tipos, en la moral. Y uno de los cofrades es Antón, el delegado de Educación. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué significa esto para la Escuela Laboral y qué atención de año? Pues es una tradición, bueno, de siglos, de 1502, ¿qué vamos a decir? Y yo creo que es muy importante que los niños conozcan esas tradiciones pues, de la mano de sus maestros y maestras, y que esto pues, pueda perdurar en la gente, que la fiesta popular es lo que tiene, que tiene que estar muy enraizada en la población. Y qué mejor que los niños, ¿no? Es fundamental que los niños lo conozcan. Pero bueno, que otros años esperamos que el tiempo acompañe. 17 cazuelas, una olla. 17 cazuelas, 20.000 raciones creo que vinieron ayer. Bueno, pues lo importante, como digo, es mantener esta tradición viva y es por lo que estamos luchando. Yo en mis tiempos, digamos, libres, como cofrade de la cofradía de San Antón, que va a decir un Antón, y además es una satisfacción por mi trabajo, que puedan venir los docentes y los niños a conocer cómo se hacen los tipos, las características de la legumbre, la escudilla o la cantidad que se le da a cada uno de los que reciben esta ración. En fin, es un día perfecto. Bueno, muchas gracias, y que el tiempo acompaña. Que el tiempo acompaña. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y seguimos con los cofrades aquí en San Antón. Tomás Santa María, que es el prior de este año, segundo prior. Bueno, que tenemos todos los cofrades. Bueno, y nos encontramos con el abad de la cofradía de San Antón, Jesús, que es el párroco de la iglesia de la moral. Buenos días, Jesús. Buenos días. Que bueno, una tradición que se mantiene, que perdura, que sigue, y una gran fiesta para la moral, ¿no? Hombre, es una gran fiesta, ¿no? Desde la cofradía de San Antón, hoy Gamonal se hace presente aquí con todos nosotros. Y en esta gran mesa de los titos, ¿no? Que una mesa de hermandad, como veis, están cociéndose ya a punto, ¿no? Una mesa que surge pues con esa tradición de dar de comer a los pobres y necesitados de la sociedad de entonces, cuando se funda la cofradía, y también de la sociedad de siglos posteriores, necesitados de la sociedad y necesitados también del Camino de Santiago, peregrinos que pasaban por aquí, ¿no? Una tradición que, bueno, que empezaba, como tú dices, así, para dar comida a los pobres, y hoy se ha convertido en una comida tradicional para todo el mundo, venga el que venga, de todo tipo de condición, y que cada día va aumentando, ¿no? Cada año. Sí. Yo digo que en esta mesa, en una mesa que hoy se tiende en Gamonal, deben de tener cabida sobre todo los pobres. Quiero decir con esto que cada persona que venga hoy a por los titos, todos, la cofradía y todos nosotros, tenemos que ser muy sensibles a las necesidades de los que hoy también lo están pasando mal entre nosotros. ¿Eh? Es importante eso, sí. Y más si pensamos en las guerras que están pasando en otros lados y que están necesitados de todo tipo de ayuda, ¿no? Sí. Los de lejos, pero les tenemos en casa también. En Cáritas, nosotros en la parroquia y todas las parroquias de Gamonal estamos atendiendo a muchas personas que no tienen ni lo básico para vivir. Una pena, una pena. Bueno, pues a ver si pasamos un buen día, sí. Que sea una fiesta grande. Yo felicito a la cofradía, felicito a Gamonal, y yo creo que es una fiesta de Burgos, de la ciudad. Felicito a toda la ciudad en este día grande. Sí. Una fiesta muy soñable, además. Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Oye, ¿eh? Ya, que salta, ¿eh? Agua caliente, un caldero.
Thank you.
pues seguimos en la cofradía y estamos con Román. Palabra que es de los cofrades que más me cayó. Porque te he visto toda la mañana dando con las ollas, con la leña, bueno, con todo, estás ahí un pie a fondo, ¿no? Igual que todos, aquí todos echamos una mano y todos podemos hacer lo que podemos, que paso estamos, para, pues este día que es grande, pues para todos vamos a mandar, pues darle lo suyo, que es los titos. Sí, sí, porque además es una tradición, no se puede perder. Yo llevo aquí la cofradía 14 años, pero es una gozada, es una gozada, no lo digo, es una gozada. Pienso que todos los compañeros igual, porque después de tantos años y a la gente que llevo cuando de pequeño que llevo aquí cogiendo títulos de que tengo uso de razón, ¿sabes? Eso lo tengo ya como diciendo todo chupé mamado, ¿sabes? O sea, pero muy bien además. Pero lo que hace falta es que os acompañe un poco el tiempo y que no llueva y que la gente acuda como todos los años. Esperemos que no llueva hoy. Pues muchas gracias. A vosotros también, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, y estamos con Jesús Puente, que creo que es el alma aquí de la cofradía, un poco de ello, ¿no? Alguno tiene que estar, entre todos alguno tiene que ser. Tiene que ser aquí, que está de guerra, ¿no? Pura no, va a ser aquí, que está siempre rica la iglesia. Muy bien. Estamos nosotros. Está todo preparado, por fin se ha conseguido, a pesar de las que ha habido alguna... Pero el dinero no nos han dado, ¿eh? ¿Nos han dado? Esto está medio en la caja, hay falta aquí, está la cartilla y no ha salido, ¿eh? Llegará, ¿no? A ver cómo pagamos al promotor todo, a ver cómo pagamos los 500 de eso. También nos hace falta por menos 15.000 euros para pagar. Eso no lo digas. ¿Cómo que no? Que lo pongan. 30.000, no 15.000. No, que no, o sea, no es que se está exagerando. Bueno, pero luego te quitan, entonces tú quédate con... Pues digo que quite porque quite todos. No me entiendes. Bueno, y danos la primicia, ¿qué pasa el tito de los años? Me lo manda a mí. Ah, ¿pasas el tito de los? Bueno, pues es una... Entre el Zorrilla y yo estamos pendientes. Tres votaciones, vosotros el mayor, nosotros. Pues enhorabuena, enhorabuena. Si yo quería dejarle más adelante para el que viene, el de siempre a 15 años que está sembrando, los tíos no los quiere. ¿No los quiere? No los quiere, tío, no. Antes, 30 años. Que se llama Benjamín, no, que a mí no me llaman ese marido, que tal. ¿Está todo eso o qué? Pues todo bien te lo merece. Por haber estado aquí al pie de cañón. Si no sabrás otro año, nada. Bueno. Hay que dejar a la gente de la juventud, de los hay que dejarles a ver si se meten en la areta, no nosotros que la hacemos hoy, ya somos sus carrozas. Pues bien, muchas gracias, Jesús. Nada, venga. Y así me ha traído. Venga, hermano. Oh,
que no pase como el año pasado, que la gente se va a estar mirando. Sí. Toda la mañana aquí. Que te han traído otro sosito. Tuvo el detalle de invitar. Mi amigo, que tiene ese pequeño detalle con la gente que se va a Vale, ahí.
Jesús le contestó: no matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: civiles, militares de nuestra ciudad de Burgos, queridos hermanos cofrades de la cofradía de San Antón, queridos hermanos sacerdotes que me acompañáis en esta celebración, especialmente a don Jesús, párroco de esta iglesia. Antes de nada, he de decir que me acerco a esta predicación o a esta celebración con ciertos nervios y respeto. Todo ello porque los que hemos crecido en este barrio de Gamonal, hemos vivido cerca, sabemos de la importancia de esta celebración de San Antón. De hecho, hace unos días, cuando pensaba que podía predicar en este día, solo me venía a la cabeza una palabra: tradición. Al pensar en San Antón, los que hemos vivido en este barrio, enseguida se nos viene a la memoria el tradicional reparto de los pitos, la bendición de los animales, o quien de Gamonal no se ha acercado alguna vez con sus abuelos o incluso con el colegio para ver al tradicional cerdo que se rifaba. Es por ello que de nuestro corazón, o por lo menos del mío, solamente puede brotar el agradecimiento por todo lo vivido, por la labor que desde siglos lleva a cabo esta cofradía de San Antón. O como cuando éramos adolescentes, porque la celebración de San Antón era, por lo menos para nosotros, la antesala de las fiestas de nuestro barrio, las fiestas de las Candelas, y ya nos hacía pensar en ello. Sea por lo que sea, en este día y en esta fiesta de tradición, solo puedo decir gracias. Pero dejando a un lado la experiencia que cada uno de nosotros podemos tener en esta celebración de San Antón, hemos de intentar llevar algo para nuestra vida cristiana y para vivir en nuestro corazón. Y es que en los principios de la cofradía encontramos uno de los objetivos: es la atención a los pobres, necesitados y enfermos. ¿Cuánto podremos y podemos aprender de este objetivo? Estamos en una sociedad que cada vez es más individualista, que cada vez se mira más su propio ombligo. El mí, me, conmigo, es lo que... Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué decir sí? ¿Por qué no vivir en esa sociedad del descarte o de la indiferencia? Porque todos y cada uno de nosotros, en una mayor o menor medida, somos importantes para Dios. Somos importantes para nuestra comunidad. Y en definitiva, eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Y aunque a veces, frente a diferentes instituciones, nos hagan sentirnos como un número sin importancia, somos mucho más que eso. La vida de San Antón nos invita precisamente... Fiesta, o ella misma, está por ir a mi casa. Nosotros, ¿sabes lo que hacíamos? Allí en el último, hacíamos los picos,
vamos a ver el tema. No me canso, que no estamos. Una cazola, ¿eh? Para dar en el bar. Sí, claro, para dar un poco en el bar. Eso. Bien, vamos a foto. Buenos días de nuevo a todos y hoy especialmente en este momento buenos días y un sentido agradecido a toda la cofradía que estáis aquí sudando los tizos. Les decimos esta mesa que habéis preparado, pero que el Señor nos bendiga especialmente a todos y a cada uno. Y como ya he repetido, que esta mesa de hermandad llegue a todos los rincones del barrio de Gabunal y de toda nuestra ciudad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva los titos! ¡Viva! ¡Viva Gabunal! ¡Viva! Calderas abajo si no las acabamos, ¿eh? Bienvenidos a esta fiesta, bienvenidos en nombre de la cofradía y que el santo nos bendiga, así que podéis degustar los titos y muchas gracias por vuestra presencia.
Pero te pregunto, ¿también me lo que? Sí, 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 pues Gracias.